Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy te voy a hablar sobre la actriz venezolana Scarlett Gruber, que es muy querida y se ha ganado el respeto del público mexicano por su trabajo impecable en las telenovelas. Ella nació en Caracas, Venezuela, el 10 de febrero de 1989, hija de la actriz Astrid Gruber y del cantautor venezolano Gabriel Fernández el Chamo. Ella inició su carrera artística primero como bailarina profesional desde muy niña, ya que siempre le apasionó todo esto del baile. Luego sufrió una terrible lesión en el tobillo, el cual la obligó a retirarse. Ella nunca desistió de sus sueños y continuó bailando, pero con mucho más cuidado debido a esta lesión, hasta que decide dejar el baile y comienza a estudiar arte dramático. Esto en el Centro Internacional de Formación en Venezuela y luego lo estudia en Miami. Ella se gradúa como actriz, pero decide tener también otra carrera, entonces comienza a estudiar psicología, el cual simplemente lo cursa por 2 semestres y luego abandona los estudios. En el año 2010, ella debuta en las telenovelas, ya viviendo en Estados Unidos, con el personaje de Jenny en la telenovela Aurora. Esta telenovela de Telemundo fue bastante exitosa y fue protagonizada por Sara Maldonado y Eugenio Siller. Luego de su participación allí, los productores se dieron cuenta de que Scarlett tenía talento y en el 2012 la llaman para Corazón Apasionado. Allí ya tenía un personaje un poco más importante. En el 2013 también la vimos en Rosario, luego Cosita Linda, Tierra de Reyes, puras telenovelas mayameras, por decirlo de alguna manera. Su gran oportunidad lo hizo sin duda en México, cuando llega en el 2017 para participar en la telenovela Sin tu mirada. Allí hizo el personaje de Vanessa Villoslada Balmaceda. Luego de esto, ella firma un contrato de exclusividad con la empresa para más telenovelas, porque como les digo, es una actriz que con su humildad y su carisma se ha ganado el cariño del público mexicano. Luego de esto pudimos verla en Médicos, Línea de Vida, Quererlo Todo y la última telenovela Si nos dejan. Actualmente la actriz se encuentra con Carla Estrada en España, en Brasil y en varios países porque está grabando la serie de Gloria Trevi, donde va a interpretar a Gloria Trevi en su juventud, en sus 20 a los 30. Por cierto, estaba viendo algunas fotografías en sus redes sociales de Scarlett Gruber personalizada como Gloria Trevi y me quedé impresionada con el parecido físico y lo versátil que puede llegar a ser una actriz como ella. El hecho de verse como Gloria Trevi, muy distinta como es ella realmente, es muy distinta al personaje que hizo en Si nos dejan. De verdad que está demostrando que puede ser una actriz más allá y no estar encasillada en esos papeles de antagónica, de villana. Y de verdad que sí, estoy muy emocionada por ver la bioserie de Gloria Trevi, solamente para ver las actuaciones de esta chica, de Scarlett Gruber. Hace ya un par de años, en el año 2021, la actriz tuvo que ser hospitalizada debido a una grave enfermedad o a un grave padecimiento que tenía en ese momento. Ella causó el susto de los productores, camarógrafos y sus compañeros actores cuando la actriz se desmayó. Todos pensaban que quizás la actriz tenía el virus, ese virus que todavía queda por allí un poco regado, pero no. Se trató de una bronconeumonía, pero tan avanzada que hizo que la actriz perdiera como que toda noción del tiempo y se desmayara. Ella tuvo que ser hospitalizada de inmediato para recibir tratamiento y cuidados necesarios en una clínica. Lo preocupante para la producción y el resto del elenco es que tuvieron que detener grabaciones, pues era la antagonista y tenía varias escenas importantes en la telenovela. Así que se tuvieron que posponer esas grabaciones. La actriz estuvo 3 días hospitalizada, luego el cuarto día estuvo en su casa y después se reintegró en el quinto día, cuando ya estaban como que hasta tope ya por querer grabar, ella se reintegró y pudo hacer sus escenas. Cabe destacar que los médicos también le han diagnosticado una pequeña arritmia cardíaca. Ella dice que lo ha sufrido desde niña y es algo normal en ella, siempre tener algunos problemas con el corazón, pero que no simbolizan o algo grave o que ella va a morir de eso, simplemente que tiene que cuidarse, tiene que tener una alimentación bastante sana, tiene que llevar una vida sin el estrés. Para nada, fíjate que no me han comparado nunca con mis padres.
Para mí ellos son una bendición enorme, me apoyan al 100%. Mi mamá es mi crítica constructiva, siempre me está diciendo, oye, puedes mejorar esto, puedes mejorar lo otro. Y mi papá me echa porras en todo, absolutamente Padre, todo. al Me dice fin. que estoy bella, espectacular, tú bien. Así que, okay, me gustaría interpretar a Frida Kahlo. Ah, muy bien. Sí. Excelente, Me ¿no? falta un poco de ceja. ¿Tú crees? No vale. Muchísimos fanáticos se la han encontrado en los pasillos de Televisa, la han visto en Venezuela cuando a veces visita también a la familia que tiene allá en Estados Unidos y dicen que Scarlett siempre es una actriz que se muestra humilde, carismática, que te abraza, que se toma una fotografía contigo. De verdad que sí, es una muy bonita persona según sus propios fanáticos y lo creo porque ella irradia lo que es en sus redes sociales, como que esa energía positiva que tienen las personas muy dentro del corazón. Happy birthday to Happy birthday, you. Bella. Feliz cumpleaños. Susi, también un beso les mandamos. ¿Hay proyectos? Pues no, realmente proyectos no. Yo tengo dos de cine. Ella tiene por ahí teatro, ¿no? Tienes uno de teatro, microteatro. Pero ninguno, bueno, yo no he contratado nada, concretado nada. Entonces, en eso se anda. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuándo vuelven a protagonizar? Pues eso no sabemos. Ese tipo de preguntas y el de cuándo vienen a tal lado o algo así, realmente no lo sabemos. Y cuando lo sabemos, se los ponemos en cuanto nos enteramos o algo. Entonces, mejor piensen en otra más chida y se las contestamos. Go de la mesa aburrida. ¿Qué? ¿Gol? Go. ¡Gol! Go. ¡Gol de la mesa aburrida! Partidazo. ¿Qué más? ¿Qué más? La propuesta de Colombia sigue en pie, pero eso todavía faltan, es por ahí por noviembre, entonces todavía faltan varios meses y no la he aceptado, sigue en pie, pero aún tengo que solucionar lo de mi rodilla y varias cosas antes de poder aceptar eso. Pues go there. Es como joder, no joder. No. Bueno, no sé, pues Goder, ¿qué es Goder. Goder? Goder está, es de la mesa aburrida. Ah. Sí, yo creo que no sé si cumpleaños. Ah, no era. No era gol, ni joder. Goder. Por Dios. Pero dijiste que era de Lucía. No, hoy cumpleaños Lucía. Y Goder. No sé. No nos entendemos. ¿A qué equipo mexicano le voy? Pues realmente a ninguno. Al América es al que le iba de chiquito, cuando estaba Kalusha, Villik y todos ellos, pero ya lo dejé de seguir. Es Godé. Quiero que me dejes en los comentarios qué opinas de esta grandiosa actriz, que te suscribas a mi canal si es primera vez que estás por acá. También te invito a que le des un me gusta al video y cuéntame, ¿esperas esta bioserie de Gloria Trevi para ver las actuaciones de Scarlett Gruber? Cuéntamelo.